deja tu huella, deja, deja, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja, deja, deja tu huella, deja, deja, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. No importa si tú has fracasado, si no te han salido las cosas como querías. Sigue, que nada te detenga, Honduras te necesita, vamos, deja tu huella. Deja, deja tu huella, deja, deja, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja, deja, deja tu huella, deja, deja, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. Mira, mira siempre adelante, con mucho optimismo, Honduras lo necesita. Juntos lo lograremos, juntos avanzaremos por nuestro Honduras bella. Deja, deja, deja tu huella, deja, deja, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja, deja, deja tu huella. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Deja tu Huella. En esta ocasión estaremos compartiendo con todos ustedes la sección Estamos a tiempo de ser agradecidos. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Porque necesitamos regresar a ese valor de la gratitud, del agradecimiento. Y vamos a abordar en esta sección dos enfoques diferentes de la gratitud, del agradecimiento hacia la vida que Dios nos da, pero también hacia instituciones nobles, ¿verdad?, solidarias, que en momentos de emergencia nacional, que en momentos inesperados de accidentes automovilísticos, de cualquier tipo de situación de emergencia, está allí presente. Y me refiero a la Cruz Roja Hondureña. Ustedes saben que la Cruz Roja Hondureña está pasando por una situación económica precaria, lamentable. Y digo lamentable porque teniendo una población de casi 8 millones de hondureños, en este momento esta noble institución, y a nivel nacional, está pasando una situación realmente deprimente en cuanto a sus finanzas. Solo en San Pedro Sula, vean ustedes qué tremendo, solamente tienen 3 ambulancias. San Pedro Sula tiene una población impresionante y todos lo sabemos. Imagínese usted, 3 ambulancias, tienen que luchar con el combustible, luchar con, porque también tienen una sede donde se paga energía eléctrica, se paga salarios a la gente que trabaja porque hay un banco de sangre, etcétera. Para hablar de este tema, hemos invitado al coordinador de recaudación de fondos, licenciado Aris Javier Padilla, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Bueno, muchas gracias, licenciada Tesla, por invitarnos, y igualmente a su público, a que es muy querido este programa y he escuchado buenas referencias y la felicito. Muchas gracias. Pues y en este espacio vamos a tratar de abordar, como usted decía, pues la Cruz Roja a nivel nacional, pues hay un programa, nuestro presidente, el ingeniero Juan Castro, pues él está también trabajando poco a poco y reestructurando algunas situaciones que vayan mejorando el bienestar de esta institución. Pero actualmente, pues en Honduras tenemos 52 sedes, ¿va?, o consejos que llamamos, en distintas partes del país. Y en este caso, pues San Pedro Sula, pues cada sede tiene que ser autosuficiente, y cada sede tiene que ser gestionar sus fondos para poder operar. Claro. Y hablábamos, pues, que San Pedro Sula tiene una población de 1.800.000 personas, en el cual, pues, es una demanda bastante grande, ya que los accidentes de tránsito han aumentado, igualmente pues la situación del país es socioeconómica es difícil y poco a poco pues se incrementan algunas cosas, y esto pues viene a pegar a que la Cruz Roja es la que es el frente de batalla en recoger heridos, en tratar de trabajar en la parte social, en la parte de gestión de riesgo cuando hay otros eventos grandes, ¿va?, como ser desastres, ya sea provocado por el hombre o naturales. O sea que ustedes atienden solo en San Pedro Sula una población, oiga, casi 2 millones de personas son las que atiende la Cruz Roja en San Pedro Sula. Y estos casi 2 millones de personas, 1.800.000 que nos acaba de dar el dato el licenciado Padilla, son con 3 ambulancias que ustedes atienden a toda la ciudad. Claro, y se hace hasta donde podemos ayudar. Recordemos que a veces a muchos nos ha pasado
que de repente llamamos a la Cruz Roja y decimos, ¿por qué no viene la Cruz Roja? Pero realmente no tenemos la idea porque estamos cubriendo otro evento en otro lugar, ¿verdad? De hecho, igual a esto se suma igualmente el Cuerpo de Bomberos que nos colabora, la policía igual, y algunos otros ambulancias privadas, pero aún así son insuficientes, ¿va? Para poder la demanda que hay en este sentido. Vamos, promedio Cruz Roja San Pedro Sula cubre un promedio entre 25 y 30 emergencias al día, ¿va? Wow. Y nosotros trabajamos 24 horas al día, ¿eh? Entonces hay un promedio. Aparte de las bromas que hacen, ¿va? Que nos llaman, vamos y no hay nada. Qué y de repente tremendo. Hay un accidente real en otro lado y nosotros andábamos en un lugar donde alguien hizo una broma, pero hay que atenderla porque es bien difícil pues no saber si es una broma o no. Qué lamentable, yo no sabía que la Cruz Roja hondureña recibía bromas por teléfono, oiga bien, qué tremendo, cuando a lo mejor alguien está llamando y es efectivamente una emergencia real, un accidente verdadero. Qué triste, ¿verdad? No, esta es falta situación de madurez, ¿va? De parte de algunos jóvenes y algunos adultos a veces. Un domingo usted recibe de 100 llamadas, 40 son preguntando o jugando por el teléfono, ¿verdad? Wow. Pero de igual manera, pues poco a poco hay que ir cultivando y que la población haga conciencia de estas líneas de emergencia que son exclusivamente para pedir ayuda. Claro. ¿Y cuántos socorristas voluntarios tiene actualmente la Cruz Roja solo en San Pedro Sula, cubriendo toda la ciudad? Ok. Tenemos un promedio de unos 60 voluntarios, ¿verdad? En los cuales pues, ellos trabajan los fines de semana para poder cubrir tanto brigadas, algunas brigadas especiales que solicitan algunas instituciones, servicio de ambulancia, los sábados por la noche, domingo por todo el día, en este sentido. Pero sí hay un buen grupo, de hecho, estos se están capacitando permanentemente para dar un mejor servicio a nuestra comunidad. ¿Y cuáles son las necesidades puntuales que tiene la Cruz Roja? Porque creo que es importante, hay muchos de nuestros televidentes, licenciado Padilla, entre ellos no solo empresarios, hay gente de la pequeña, mediana empresa, que también son empresarios, por supuesto, pero gente a nivel particular, familiar, que dicen, caramba, vamos a ayudar a la Cruz Roja, porque uno nunca sabe, ¿verdad? No estamos exentos de que algún día requiramos una ambulancia de la Cruz Roja. Cuéntenos. Sí. Nadie está exento de no ocupar de esta institución, ¿va? Ni nosotros que somos voluntarios, digamos, yo le pongo un ejemplo en mis 31 años de ser voluntario, en esta vida uno siempre está pendiente de ocupar de nosotros mismos como compañeros. La Cruz Roja hay muchas necesidades, ¿no? De nosotros invitamos, nuestra instalación están ahí por Leonardo Martínez en la 8 calle, 8 y 9 avenida, barrio La Empira. Igual manera, ocupamos... tanto la parte económica, porque como usted decía, hay que pagar energía, hay que pagar agua, empleados, combustible, todo lo que es la parte de medicamentos, repuestos, para poder estar trabajando, para poder optimizar nuestro servicio para ayudar a la comunidad. Pero aparte de eso, pues igualmente hay otras situaciones que ocupamos maniquíes para RCP, un ejemplo, porque estamos... ya los que hay se están deteriorando y hay algunas empresas que pueden donar algún un ejemplo, algún data show para capacitar a nuestros, entre muchas cosas, ¿verdad? que se pueden, medicamentos, ¿va? Sueros, algún medicamento de primer nivel para abastecer nuestros botiquines. Hay gente que es diseñadora gráfica, un ejemplo, podría abocarse a la Cruz Roja o los números que vamos a dar más adelante para que ellos nos puedan ayudar. Estamos ahí tratando de diseñar un manual de bolsillo para poder hacer la venta de esto a las empresas cuando se dan las charlas. O empresas que quieren ayudar también pueden buscar nuestros servicios para capacitar. Y eso es una forma de generar fondos. Así que cobramos es. Algo relativamente cómodo. Vamos, nosotros cobramos un taller de primeros auxilios entre 7.000 y 8.000 empiras. Y es una inversión que vale la pena, y esta se conforma la brigada de primeros auxilios, en la parte de gestión de riesgo también podemos capacitar a las personas, así que hay muchas formas de ayudar, solamente es que tengamos la voluntad, así como usted que nos está escuchando hoy, tenemos que tener la voluntad, y así eso es tan importante, tener la voluntad, porque a veces amansamos un montón de dinero, pero no hay voluntad, entonces, aunque no tengamos aquel monto, pero tenemos la voluntad, podemos ayudar. Así es, y es importante lo que usted mencionaba, que la Cruz Roja se tiene que autofinanciar y entonces para autofinanciarse ellos dan capacitaciones con el tema de primeros auxilios. Y este es un dato interesante, yo sí creo que a nivel de las escuelas públicas y privadas todos nuestros niños deberían de recibir un curso intensivo de primeros auxilios. ¿Cuánto niño no se atraganta con una semilla de lo que sea, ya sea de coyol, de mamón, de lo que le venden en las escuelas? Claro.
o de cualquier cosa, y se ha ahogado un niño, se ha atorado y se muere porque no hay quien sepa, ¿verdad?, cómo hacerle los primeros auxilios, cómo ayudar al niño. Entonces, es una buena oportunidad para los directores de los institutos privados y también públicos, y también a nivel de las empresas. Es una excelente proyección para los hijos de los trabajadores, de sus empleados, el darles este curso, ahorita que vienen las vacaciones, para los niños que estudian en escuelas privadas, pero aún para los niños que están en escuelas o colegios públicos, darles este curso, que una empresa diga, mire, yo quiero dar, tal vez no la van a recibir ellos, pero quieren donársela a una escuela, ¿verdad? Y de esa forma se ayuda a la Cruz Roja y se beneficia a la comunidad, porque a los niños se les enseña, ¿verdad?, cómo actuar, qué hacer en un momento de emergencia. Claro, y lo que usted decía es algo que debe ser institucional, ¿verdad? En todo, claro. En todo el sector público hemos tenido algunos acercamientos con la directora departamental, la licenciada Zambula, Doris Zambula, y ella está muy anuente. De hecho, muchas instituciones privadas se abocan a nosotros a hacer eso, pero igual, hay gente que puede donar un taller a una escuela de bajos recursos. Aún así, Cruz Roja, a todas las escuelas públicas nosotros ayudamos y no se cobra. Claro. Nosotros tenemos esa proyección. O sea, Cruz Roja no solamente es ambulancia. También ayudamos a jóvenes en riesgo social, capacitamos, ayudamos a algunas escuelas. Estamos con un proyecto en la parte de Chamelecón, en la Ribera, ayudándolos que a un mejor entorno, ¿verdad? Ayudando, estamos capacitando a la policía. Todo eso no genera ningún beneficio económico, pero sí genera seguridad, y estamos ayudando a que estas personas puedan salvar una vida en su momento. Claro. O sea, y todo eso al final es un trabajo que se hace, que lo hacemos sin que no se vea, pero Cruz Roja está ahí presente. No solamente es cuando usted escucha la sirena, sino que hacemos un trabajo en paz para poder, digamos, estamos ahorita con Copeco, un ejemplo, el otro fin de semana comienza un curso de rescate vehicular, donde varias instituciones se van a unir, bomberos, Copeco, Cruz Roja, entre otros, para poder especializar a estos jóvenes para reaccionar a la hora de un evento. Sí. De igual manera, con la Municipalidad de San Pedro Sula hemos estado trabajando con la parte y Copeco con lo del dengue, que también estamos trabajando, ya que viene ya poco a poco, llevamos por la semana como que la 21, creo, y está creciendo esta cuestión del dengue, y es importante culturizar. Así es. Y estamos a la orden para poder ayudar a todos los que requieran. Claro, y trabajar en equipo es importante. Fíjense que antes de pasar, que también es un tema importante, y el dengue, de hecho, vamos a tener aquí a las autoridades de salud en unas próximas semanas, porque además del dengue, el mismo zancudo está transmitiendo una fiebre que ya en algunos medios está saliendo publicada, y es preocupante porque afecta a los huesos, pero ese es un tema que vamos a abordar más adelante. Claro. Creo que es oportuno, licenciado Padilla, hacer el anuncio para toda la población. Si usted en su barrio, colonia o residencia, todos los barrios, colonias o residencias de la ciudad o del país tienen un patronato o un comité de promejoramiento de la colonia, creo que es oportuno que seamos proactivos, que hagamos algo que nunca hemos hecho. Como dicen, la peor locura es querer obtener resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. Entonces, ojo para los que son presidentes o miembros de esas directivas, de esos comités o patronatos. ¿Qué les parece si van a la Cruz Roja, compran un curso completo de capacitación para todos los hijos de los vecinos de su colonia, de los vecinos de su barrio, de su residencial? Esa es una excelente y extraordinaria proyección, aporte a la comunidad. Y aportan independientemente un granito de arena a la Cruz Roja. Así es, y esto no es cuestión de que voy a hacer política y que lo voy a hacer para que me miren y que el liderazgo mío crezca aquí en la colonia. Hágalo porque lo tiene, es un deber moral, es un deber, ¿verdad?, como ciudadanos. Mire qué bueno, va usted, como dicen popularmente, a matar dos pájaros de un solo tiro. Va a ayudar a la Cruz Roja y va a apoyar a su comunidad. En una emergencia, su comunidad va a estar preparada, ¿verdad? Si hay un niño que se atoró, si hay un niño que está herido, van a saber en qué momento se debe o no se debe aplicar un torniquete, en qué momento realmente hay que hacer la técnica de Heimlich, que es cuando uno está atorado, que le aprietan el estómago. Entonces, todas esas cosas la gente las ve tan livianamente, pero en realidad son importantes conocerlas. Los vecinos pagamos aportaciones a los comités de promejoramiento. Llámele usted patronato, llámele comité de promejoramiento de la colonia, llámele lo que usted quiera ponerle, pero se recauda fondos. Todas piden dinero para la seguridad, todas, no es que piden, es que hay que darlo como, ¿verdad? Aporta. Aparte, aportamos. Las iglesias. Las iglesias.
A nivel de las iglesias, les doy una idea a los pastores y pastoras, es importante que estemos en clase. ¿Cuántos niños han muerto atorado, atragantado? Solo eso es algo insignificante, bueno, no insignificante, imagínense la muerte, ¿verdad? Sí. Pero que pudo haber sido salvado por otro hermanito, por alguien que conociera un poquito de primeros auxilios. Entonces las iglesias también pueden ir a la Cruz Roja y decirle a todos los jóvenes o a toda la iglesia, no solo los jóvenes y los niños, dar ese curso de primeros auxilios, apoyamos la Cruz Roja y le damos un gran beneficio. ¡Wow! Los hondureños, todos expertos en primeros auxilios. Vea usted qué interesante. Bueno, eso es una buena idea. Tal vez es lo que queremos en este programa, igual, sí. Le agradecemos a usted, es como ese marcar, como ese, esa huellita que están ahí, dejar una huella. Y lo que y si podemos hacer una locura que beneficie, o una acción que beneficie, hay que resaltar. Yo siempre le digo a la gente que uno tiene que destacar, y no por andar como los demás, sino porque hay que hacer lo correcto, claro. Hay que destacar por hacer lo bueno, hay que destacar por ayudar a otra persona. Y nosotros ayudamos a todo el mundo sin condición. Solamente porque usted no me ayudó hoy, no la va a ayudar. No, a nosotros no nos interesa eso. Nos importa el bienestar del más vulnerable en ese momento para poder ayudarlo. Y invitamos en este caso igual a todas las comunidades, a los empresarios que nos están viendo. Sí. Estamos ahí tratando de hacer actividades para recolectar fondos. Hablábamos que tenemos un sorteo. Cuéntenos de ese sorteo, es un vehículo, ¿verdad? Estamos sorteando un Nissan Frontier doble cabina, el cual va a ser el 31 de julio. El Banco del País nos está promoviendo, nos está ayudando, que ha sido un aliado muy importante para nosotros. Y el boleto vale 100 lempiras. Así que si usted tiene su empresa o algo, puede llamarnos para poder promover los boletos dentro de la institución. Algunas instituciones como HBI, Hembrand, HBI, Río Garmen, un ejemplo, Protexa, nos ha dado la oportunidad de ir a sus empresas y se está deduciendo 20 lempiras semanales a los empleados que quieran comprar un boleto. Imagínense que no le estamos pidiendo en sí dinero a la organización, sino que la facilidad, claro. Y el que quiera comprarlo es voluntario. Y hay mucha gente que ayuda. Porque ¿qué dice? Hay gente que dice 20 lempiras, no es nada. Se lo deducen en 5 semanas. Y al final, pues, se manda el cheque a nombre de Cruz Roja y ya ayudó usted a salvar vidas. Así es. Y a nivel de la maquila, eso se hace más factible porque es una cantidad de empleados, pues, mucho mayor. Son más de 120 mil empleados. Y, por supuesto, lo hace cada empresa. Y no es que le van a hacer deducción a todo el mundo. Solamente es el empleado que dice, sabe que a mí me interesa comprar un talonario o tantos boletos, pero no lo puedo pagar ahorita. Entonces, en ese caso, es una negociación directa del empleado con el gerente de recursos humanos de esa empresa para hacer dicha deducción porque quiere adquirir, ¿verdad? Esos boletos. Y lo hacen, fíjense que es algo interesante. Sí. Lo hacen en sí a través de la cooperativa de cada empresa. O sea, la cooperativa es la que hace la deducción, o sea, ellos pasan la deducción y estamos ahí. Excelente. O sea, solo es de buscar la manera, pero estamos solicitándole a todos estos, a nuestros televidentes en este programa, que nos echen una mano. Realmente necesitamos tener los fondos necesarios para poder seguir operando cada día, porque recuerda que las exigencias son mayores y ya tenemos un tercer año. La Cruz Roja en San Pedro Sula ha ido mejorando poco a poco, pero aún así estamos cortos de esto, así que estamos pidiendo la colaboración, la bondad, la generosidad de toda la comunidad sanpedrana. Claro. Recordemos que al inicio, como hablábamos, solamente de que tengamos la voluntad. Lo demás, Dios va a proveer y Dios va a nos orientar cómo podemos hacer, pero tener la voluntad nuestra de hacerlo. Y lo demás es añadidura, como dice. Como usted me lo decía antes de entrar al programa, nadie es tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no pueda recibir. Exactamente. Entonces, esta es la oportunidad. Mire qué bueno, tenemos la bendición de contar con la Cruz Roja en nuestro país. Y en el caso de San Pedro Sula, que cubre, yo creo que no solo San Pedro Sula, a veces se nos va un poquito más a todos los municipios del departamento de Cortés, cuando hay emergencias, es importantísimo. ¿Por qué invitamos al licenciado Padilla? Porque estamos viendo ya días en las noticias, estamos viendo, estamos escuchando de parte de los directivos también de la Cruz Roja, que hay gran necesidad en esta institución tan noble. Le comento, yo creo que 3 ambulancias es muy poco para una población de casi 2 millones de personas. Si alguien puede donar una ambulancia, sería un regalo tremendo, ¿verdad? Claro, sería y una si bendición. Puede donar combustible, porque tengo entendido que igual tiene que movilizarse, ¿verdad? Y lo otro es que, por supuesto, estamos seguros que ya no más van a haber llamadas de broma, ¿verdad? Porque eso no puede ser. Hay que decirle a los niños desde pequeños. Cuando ya los niños empiezan a marcar las teclas, tal vez algunos jovencitos, y qué pena si hay adultos que tienen ese problema, no lo hagamos, porque puede morir alguien
por ellos estar yendo a lugares donde era una broma lo que les hicieron cuando hicieron la llamada. Entonces, importante tomar conciencia de esto. ¿A qué teléfonos pueden llamar nuestros estimados televidentes y las empresas interesadas en comprarles a ustedes los talonarios boletos y los boletos? Cuéntenos. Pueden llamar al fijo a un 2557-2570. Excelente. Y a un móvil que es un 3218-9340. Es importante eso. Aparte, creo aprovechar su programa para anunciar que Cruz Roja también está dando talleres de primeros auxilios gratuitos en las instalaciones, que son los fines de semana. El taller dura un promedio de 10 fines de semana, que es sábado por la tarde de 2 a 5 de la tarde y domingo de 9 a 12. Es importante que podemos mandar a nuestros hijos, podemos mandar ir con nuestros hijos. Hay varios padres que van con sus hijos para que busquen algo provechoso y útil que hacer en su tiempo libre, ¿verdad? Y eso le puede ayudar en su vida profesional. Claro, y es importante recalcar, licenciado Padilla, que estos cursos gratuitos de primeros auxilios los imparten, por supuesto, en las instalaciones de la Cruz Roja. Así es. De lo que yo les hablaba es el curso que se les va a ir a impartir a su colonia, barrio, residencial o institución, ¿verdad? Ya sea educativa o una empresa. Así. Es importantísimo que podamos tener en cuenta, estimados amigos televidentes, la importancia de ser agradecidos. Agradecidos como una institución tan noble como lo es la Cruz Roja hondureña, especialmente la de San Pedro Sula, que está realizando este sorteo de este vehículo Nissan doble cabina. Imagínense, usted puede ser el feliz ganador o ganadora, ¿verdad? Nunca se sabe. Entonces apoyemos, vale, si él empira el boleto, ya los teléfonos están en pantalla. ¿Qué correo electrónico? Si hay un correo electrónico donde las empresas también pueden escribirles. Ok, cruzrojarecaudacion@gmail.com. Está en pantalla. Esperamos, licenciado Padilla, ¿verdad?, que con esta visita al programa, pues nuestros televidentes estén expectantes y con deseos y ansiedad de venir a ayudar a la Cruz Roja. No, yo creo que sí va a ser muy productivo el venir aquí, muy fructífero, ya que su programa, como le digo, es muy, muy visto y muy escuchado, pero a su vez le agradecemos a usted por la amabilidad, porque igualmente usted está demostrando que sí se puede porque tenemos la voluntad, claro, y usted cree que se puede. Desde ahí comencemos, ¿va? Sí. Y sigamos ese ejemplo suyo y de todos los demás que nos han seguido esto. Y hay otra gente que de repente no sabía qué es Cruz Roja, pues le invitamos a que vaya, que vea que también hay transparencia en el manejo de los fondos. Claro. No como, porque todavía somos una institución en Honduras que cree, hay credibilidad a nivel internacional, o sea, hay una buena manejo y lo más importante es que estos fondos son para gente que necesita, que es vulnerable. Así y es. Vale la pena. Muchísimas gracias y seguimos con este programa, no nos cambia, regresamos en unos instantes. Deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo. Hagamos juntos la diferencia. Más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional, la industria textil maquiladora, estratégica para el desarrollo de Honduras, está donde está gracias a su gente. Gente emprendedora, dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras. Esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que permite generar más de 100.000 empleos directos y 500.000 de empleos indirectos. Asociación Hondureña de Maquiladores, impulsando el desarrollo del país. Lupita buscaba una nueva vida. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Muchas personas están siendo engañadas con promesas de trabajo fácil para ser privadas de su libertad, vendidas por sexo, trabajo forzado y para quitarle sus órganos vitales. No caigas. Denuncia a quienes te hagan ofertas sospechosas. Un mensaje del programa de apoyo contra la trata, la CICES, Samaritan Sports y este medio de comunicación. Deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo. Hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella. Y bien, continuamos con su programa, con la sección Estamos a Tiempo. De ser agradecidos, pero también le agregamos un elemento más, y es que estamos a tiempo de superar los retos que la vida nos depara.
Vamos a hablar de este tema porque en este momento, y sabemos, tenemos amigos, familia o a nosotros mismos, nos ha sucedido que hay retos en la vida, hay grandes montañas que tenemos que escalar para poder pasar al otro lado, ¿verdad? Tenemos que cruzar grandes montañas, a veces el mismo mar se nos hace interminable cuando estamos en medio de esos retos o de esos problemas. Hay personas que se encasillan, y cuando digo se encasillan, se quedan estáticas, se quedan congeladas en el problema. Y mientras la persona se queda congelada en el problema, es un grave, pero un grave problema, verdadero problema. ¿Por qué? Porque no puede avanzar. No se puede avanzar en la vida cuando usted siente que lleva una mochila llena de puro cemento y le pesa mucho la espalda, le pesa y le duele el cuello. Y entonces usted ya ni duerme ni come porque se concentra en el problema. Y ese es el tema que vamos a tratar en este día. Creemos importantísimo que podamos superar cualquier tipo de retos que la vida nos depara. Recordarles que en la Biblia, que es el libro, el libro sagrado, encontramos infinidad de versículos donde Dios nos habla de que tenemos que esforzarnos y ser valientes. ¿Cuántas veces se dicen tantos versículos, cuánto se lo dijo a Josué, al mismo Daniel, cobrar ánimo? Porque el ánimo es vital para la vida. Yo creo que si existiera en las farmacias una inyección de ánimo, estaría agotada. Porque hay mucha gente desanimada, hay mucha gente totalmente desmotivada, en depresiones, en tristezas. Y el grave problema es que eso nada, ni hay inyección, ni hay pastilla que se lo pueda quitar. Pero la buena noticia que le tenemos es que hay un Dios todopoderoso que está listo y dispuesto con los brazos abiertos para sanarnos, para liberarnos, para darnos otra oportunidad. Para hablar de este tema, yo quise invitar a dos jóvenes que son líderes, son estudiantes universitarios con quienes vamos a tener una conversación amena. Me complace dar la más cordial bienvenida a la joven Rosa Miriam Martínez, quien es estudiante de la licenciatura de Administración Turística. Gracias, Rosita, por acompañarnos. Gracias, licenciada. Con gusto. También me complace dar la bienvenida al joven Quintín Antonio Juárez, quien es estudiante de la carrera de Comunicaciones y Publicidad. Mucho gusto, licenciada. Gracias. Con gusto y gracias a ustedes más bien por aceptar nuestra invitación, porque queremos escuchar a los jóvenes. Los jóvenes tienen una visión fresca, tienen una visión clara de la vida, qué es lo que ellos quieren, para dónde quieren ir, cómo quieren vivir, cómo quieren ver este país donde ellos nacieron. Son catrachos, son sanpedranos, aman Honduras, igual que su servidora, amo este país, siempre me voy a sentir orgullosa de Honduras, no importa lo que me digan a mí en la calle, en otros países, lo que me digan aún las noticias, este país es bello y eso nadie lo va a cambiar. Tenemos recursos naturales maravillosos y tenemos gente linda. La poca gente que necesitamos orar para que se restauren del corazón, para que cambien de actitud, para que quieran vivir en paz y en armonía con su prójimo, es menos. Somos más los que queremos lo mejor para el país, ¿verdad? Y no digo somos más los buenos, ni somos más los malos. Digo somos más los que anhelamos vivir en paz. Somos más los que deseamos que haya respeto, ¿verdad?, para el prójimo, y los que deseamos vivir en una ciudad justa donde la gente camine, vaya a correr, caminar, y uno quiere andar con sus niños en la calle en paz. Yo sueño con esa Honduras, sé que la voy a ver, sé que está pronta. Yo oro por eso, yo sé que usted también ora por eso. Pero en este día queremos compartir, antes de hablar con Quintín Antonio y con Rosa Miriam, de este tema, que estamos a tiempo, ¿verdad?, de superar los retos que la vida nos depara y de ser agradecidos, les invito a ver este video, un video precioso. Este video es de un argentino que cuando él iba a nacer, en el momento del parto, le tuvo problemas, le dijeron a sus padres que él iba a ser un vegetal, que no iba a poder ir a la escuela, no iba a poder ir al colegio y por supuesto mucho menos a la universidad. Pero vea usted qué interesante lo que pasó con este joven argentino, es del Chaco, Argentina, y me encantaría que pudiéramos ver este video antes de hablar con nuestros invitados y este joven, la historia de Cristian Mariano Depeler. Veámoslo. Hola, ¿cómo andás? Que aquí estoy, Cristian Mariano Depeler. Me acuerdo, me contaron mis viejos que cuando yo nací, me entró la anestesia de mi vieja a mí. Y como
nací con este problema, esta dificultad física. Lo más lindo que a mi viejo y a mi vieja de 19 años le dijeron que yo iba a ser un vegetal. Mira, en vegetal. Y por la primaria, en una escuela normal, la secundaria, en el Colegio Nacional de Villángel Acheco, Argentina, en la Universidad en Entre Ríos, Argentina, comunicador social. Discapacitado yo, ¿por qué? Y este video va a mi dirigido a vos, que por ahí te quiere matar, que te dejó tu mujer, que te dejó tu marido, o que por ahí te pasó igual que yo. Tener la misma discapacidad que yo. Quiero que sepas que hay una salida, que siempre los problemas se pueden solucionar. Hay mucha gente que ha escuchado. No sirvo para nada, para que nací. Naciste para mucho. Yo valí mucho. Yo muchas veces me preguntaba por qué. Veía a mis compañeros, a mis amigos jugar a la pelota y decía, ¿por qué no puedo jugar a la pelota? Cuando ya entré a la juventud cambié un poco la pregunta. Empezó a preguntarme para qué. ¿Sabes qué? Empecé a conseguir un montón de respuestas. Yo entendí el propósito de mi vida. Pero hay algo muy importante, es que vos entiendas el propósito de tu vida. Vos viniste acá con un propósito. Capaz el propósito de mi vida sea el salvarte, el que vos me escuches en este video, mañana me muero. Capaz sea otro propósito de mi vida. Pero yo entendí que cada día tiene un propósito. Y yo lo encontré. Ahora, cuando termine este video, pensarme. Capaz no. Estoy seguro. Que tu vida tiene un propósito. Yo, que Dios te bendiga. Y bien, luego de ver este video, que estoy segura que usted está impactado o impactada, queremos saber, Miriam, Rosa Miriam, ¿cuál es tu criterio? ¿Qué aprendiste de esta historia? Bueno, realmente esta es una historia muy interesante. Puedo ver que la actitud de él, la actitud positiva que tuvo ante la circunstancia que él estaba pasando por esta deficiencia física, no se rindió nunca y siempre tuvo esa perseverancia y ese entusiasmo, ese ánimo para poder seguir adelante y poder alcanzar su meta. Claro. Quintín Antonio, ¿qué aprendiste de este video? Bueno,
Quiero contar mi experiencia. La primera vez que yo vi este video, para mí fue impresionante. Lo vi en las redes sociales, mucha gente lo estaba compartiendo y el video se hizo viral, pues, como lo llaman. Porque es un video de que te deja una enseñanza, te deja él realmente logra compartir su propósito, que es lo que quiere Mariano, Cristian Mariano de Pelea. Y es un video que realmente lo recomiendo porque es motivante, es una inyección de motivación. Exacto, es una inyección de motivación. Me encanta ese concepto. Y hay un detalle que mencionó Cristian en su testimonio, y es que él decía que por fin encontró su propósito de vida. ¿Será que actualmente algunas personas están viviendo sin tener claro su propósito en la vida, independientemente del reto que estén pasando? Porque pues lo vimos cómo estaba, ¿verdad? Su condición o limitante física no es una limitante en su mente, porque él pudo ir al colegio, pudo ir a la universidad y de paso pues estudió, si no me equivoco, comunicaciones, ¿verdad? Y alguien puede decir, qué ironías de la vida. Y con todas esas limitantes, vean ustedes, las limitantes están aquí, están en la mente de nosotros. Usted no deje que nada ni nadie lo aplaste, que nada ni nadie lo desanime y le diga, pero vos, imagínese que hasta nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, la gente decía, pero ¿y no es ese el hijo del carpintero? Así como despectivamente, así como queriéndolo minimizar. Y es el hijo del dueño de todo, el hijo de Dios. Entonces vea qué interesante. ¿Qué podemos aportar? Este dato me llamó la atención que dice Cristian en este video, que él encontró su propósito de vida, como su misión, su visión de vida. ¿Y será que hoy la mayoría de la gente, ustedes que son jóvenes, no encuentra el propósito de su vida? Y andan como al garete, amanecen y el día que amanece ese día miran qué hacen, pero no tienen nada como definido. Rosa Miriam. Sí, la verdad, bueno, se puede ver que hay varias personas que, así como usted dice, no tienen un propósito, no tienen una meta que alcanzar. O sea, amanece, se levantan, hacen su rutina y así están, o sea, aplastados. No tienen un sueño por el cual alcanzar. Entonces, a esas personas hay que estarlas motivando, hay que estarlas animando. Uh-huh. Todos somos mejores, todos podemos hacer. Si queremos, lo podemos hacer. O sea, tenemos que tener eso en la mente de superarnos siempre. O sea, para pasar todos los retos, todas las circunstancias, ya sean circunstancias económicas, emocionales, no importa, lo podemos hacer. Claro. Entonces, claro. Es interesante, es un gran ejemplo el de Cristian, porque tenemos que estar siempre animados y seguir adelante. Así es. Quintín Antonio, respecto a ese propósito de vida que Cristian nos menciona en el video, ¿qué podemos agregar? Sí, bueno, como joven, sé lo importante que es tener un propósito. Hay un ejemplo que nos hace ver a nosotros los jóvenes, y no solo como joven, tal vez como, o sea, cualquier ser humano, somos como una flecha y estamos para disparar una flecha primero tenemos que tensarla. Tensamos el arco y cuando estamos tensos son nuestros padres los que nos tienen en la casa y todavía estamos bajo la tutela de nuestros padres y nos sueltan. Y usted sabe que una flecha no se detiene por nada. Sí. Una flecha lleva una dirección. Claro. Al igual, si tienes un propósito, vas con una dirección. Y aunque te encontres varios obstáculos en el camino, sabes que llevas una dirección. Y así es un joven, es una flecha disparada. Que si lleva una dirección, lleva una meta, sabe a dónde va. Y nada lo va a desviar hacia ella. Puedes encontrar algo, puedes chocar contra algo, pero sabes a dónde vas. Y es importante retomar el tema que dijimos. O sea, Cristian tiene una condición física, que es el estado vegetativo, pero solo fue física. Y uno puede decir algo tan mínimo como ser solo una limitación física, pero no estaba en un estado vegetativo mental. Tenía su propósito y su motivación, que lo tenía pensando, que lo tenía con una dirección. Pues él sabía lo que tenía que hacer, y desde pequeño y desde joven encontró el propósito, que son las instrucciones de nuestra vida. Y uno como joven o como hondureño puede decir, pero ¿cómo encontrar mis instrucciones? Es muy fácil, o sea, veámoslo desde el punto de vista cotidiano. Cuando vas a armar algo, quieres armar un producto, algo que compraron, primero lees el libro de instrucciones. Claro. Tan fácil como decir, pero es que yo no sé qué voy a hacer con mi vida, o qué voy a hacer yo. Lee el libro de las instrucciones. Así es. Tan claro lo dejó el Señor Jesucristo como un libro, uno puede decir tan fácil, un libro en el que puedes estudiar, que puedes ver
qué dirección vas a tomar o qué caminos son los necesarios. Y en todas las áreas de la vida, ¿verdad? En la Biblia está todo para la hora del momento de casarse. ¿Con quién debo casarme? Dice, no os unáis con yugo desigual, ¿verdad? Habla cuando vamos a trabajar. Correcto. Hay que esforzarnos, porque ¿qué es esforzarse? Esforzarse, yo leía en el diccionario hoy temprano, es dar fuerza o valor, es infundir ánimo, que es lo que mucha gente ha perdido. Hay gente desanimada. Yo creo que después de ver este video y esta historia de Cristian, ¿verdad, Rosa Miriam y Quintín Antonio? Estoy 100% segura que la gente va a tener un cambio de actitud, porque este joven no lo paró, ni lo frenó nada ni nadie. Me encanta lo que nos compartía Quintín Antonio. Me encanta ese ejemplo de la flecha. La flecha que está, hay que tensarla para que esa flecha vaya a la dirección correcta, al ángulo, ¿verdad? Que nosotros estamos esperando, al blanco. Así son la vida de un joven antes que su papá lo lance ya. Y porque va a haber un momento que ya vamos a tener que tomar nuestras propias decisiones. Va a haber un momento que no va a estar mamá ni papá, pero ustedes ya fueron orientados, ya fueron preparados, ¿verdad? En el ámbito espiritual, moral, en todas las áreas, en conocimiento académico también. Van a haber decisiones que ustedes jóvenes, así como estos jóvenes que me acompañan acá, van a tener que tomar. Y toda decisión que tomemos va a tener una consecuencia de todo lo que hagamos. Y recuerde siempre, la factura se paga aquí en la tierra. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, porque lo que usted piensa es lo que usted va a hacer, lo que va a actuar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es importante, ¿verdad? Me encanta, Quintín Antonio, esa reflexión de la flecha y la dirección exacta hacia donde vamos. Aunque en el camino a esa flecha se le presenten algunos obstáculos, al final esa flecha lleva una dirección concreta, ¿verdad? Una dirección a donde quiere llegar. Ahora, ¿de qué dependerá entonces superar los obstáculos? Según ustedes, en una persona, ¿de qué depende superar los obstáculos? ¿Qué atrasa a alguien para alcanzar su meta? Hay alguien, hay cosas, pueden suceder. Y antes que me lo contesten, yo quiero decirles algo. Un ser humano, una persona, un cristiana, y lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Que tenía ya o tiene una misión, un sueño, siempre, mientras respiremos, mientras estemos en esta tierra, mientras usted y yo estemos vivos, van a haber tropiezos, van a haber pruebas, van a haber momentos que nos vamos a caer. Lo importante de todo el asunto es que nos vamos a levantar, nos vamos a sacudir el polvo y vamos a seguir adelante. Lo vimos en los grandes hombres de Dios, lo vimos en los grandes hombres de Dios. Hombres que dudaron, pero tenían una fe impresionante, pero en su momento les flaqueó la fe, lo vimos, ¿verdad? Pero se mantuvieron firmes, se levantaron nuevamente. Grandes hombres de Dios que hicieron grandes proezas y grandes mujeres también. Entonces, ¿qué podemos decir? Sabemos que podemos caer, pero ¿qué elemento es vital para que podamos salir a flote de los retos? ¿Qué elemento va a ser imprescindible para podernos levantar? Está aquí en nuestra mente, pero eso se llama actitud. O sea, una actitud positiva, ¿verdad? Porque la actitud es algo que no se inyecta tampoco, como el ánimo. Yo decido animarme. Y de esto solo les quiero compartir algo, jóvenes, y es que una vez llevaron a un ancianito, ya los hijos, vean ustedes, lo quisieron llevar a un asilo de ancianos y deshacerse del señor que les dio a ellos la educación, la comida, ya para ellos era un estorbo. Cuando el hombre ya tenía más de 80 años, ya lo querían llevar a un asilo. Y cuando lo llevaron al asilo estaba un hombre amargado, ¿verdad?, que no quería tener el trabajo que tenía, pero nadie había detectado eso y no lo habían despedido, se les había olvidado despedirlo porque era digno de ser despedido de inmediato. Entonces, cuando vio al ancianito, que lo llevaban en la silla de ruedas y lo llevaba hacia su dormitorio, el hombre le dijo al anciano: ¿sabe qué, señor? Su dormitorio es horrendo, no tiene ni cortina su ventana. Esas fueron las palabras de ánimo que le dijo el empleado del asilo al anciano. Y el anciano, vean qué bello el ancianito, como pudo levantó la mirada y lo quedó viendo al hombrecito que le dijo eso. Y le dijo: papá, no te preocupes, yo ya estoy seguro que me encanta la habitación a la que voy. Ya estoy seguro que me encanta la ventana porque voy a poder ver para afuera el paisaje. Oiga bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasó en ese señor que ya lo llevaban y ya de antemano lo querían predisponer, lo querían amargar? Así puede suceder hoy en la vida. Mucha gente nos quiere amargar y predisponer.
Puede ser con el jefe, con un compañero de trabajo, con su propio esposo, con su madre, con sus hijos, con su vecino, que quieren predisponernos. Nos llevan pura basura para que nosotros nos contaminemos el corazón. Entonces, es importante que nosotros consideremos. Entonces, es la actitud. La actitud es capaz de hacer qué cosas en un ser humano. Bueno, en este caso, igual que Cristian, como les dije, sí, el estado vegetativo era solo físico. Así es. Existe una muy buena frase que dice, si crees que no lo puedes hacer, estás en lo correcto. Y si crees que lo puedes hacer, igual estás en lo correcto. Sea cualquiera de las dos cosas, tu mente es la que va a decir, no lo puedo hacer, desde ahí ya no lo pudiste hacer. Exacto. Desde que dije no lo pude, o sea, no lo hiciste ya. O sea, uno va, si vas con la actitud de que sí, sí lo voy a hacer, te aseguro que tienes un 99% de probabilidades que ya lo tenés hecho. Sí. La actitud es prácticamente todo. Tenemos infinidad de casos que pudiéramos compartir de cuántas personas con los pronósticos totalmente en contra lo han logrado. Han logrado metas, han logrado sueños. La actitud es muy importante, sobre todo en países como los nuestros. Es muy importante. Sí. Por ejemplo, quiero citar otra frase que es, si te vas a dormir con un sueño, te levantas con un propósito. En países como estos es muy importante. Claro. Te vas a dormir con un sueño, te levantas con un propósito. Pueden ser sueños pequeños, como mañana empiezo tal curso, mañana quiero hacer tal cosa, mañana me meto a la U, mañana busco mi trabajo con actitud. Es algo que es muy importante. Pues, anteriormente, recuerdo que estábamos en una clase analizando sobre los requisitos de los trabajos. Ajá. Que hay en muchas ocasiones, a la hora de poner requisitos, dicen, se necesita de tanta experiencia, 5 años. Es chistoso porque hay gente que dice, en un trabajo, requisito 5 años, edad mínima 20. A menos que haya empezado a trabajar a los 15, no voy a tener 5 años claro, de experiencia. Pero un maestro nos decía, un maestro que es experto en la parte de contrataciones, ajá, y decía, muchas veces nosotros como empresa ponemos eso porque queremos que gente vaya y nos demuestre que aunque no tiene la experiencia, tiene la actitud. Sí. Y nosotros quedamos, wow. Uno podría decir, qué malo, pucha, podría poner 0 años, o sea, que no, sí, necesita experiencia y que solo vaya el que quiere, sí, pero no, porque ellos realmente lo que necesitan es gente con ganas. Con qué ganas, claro, de verdad quiero, o sea, tal vez no tengo la experiencia, pero tengo las ganas de trabajar, que claro, es lo más importante. Me encanta. Entonces, las ganas, la actitud, no estar en un estado vegetativo mental, sino activo, eso es importante para mí. Exactamente, vean qué interesante. Y me gusta que escuchen a los jóvenes, porque ha sido una queja tremenda, y es que tiene sentido lo que menciona Quintín Antonio, y es que en la mayoría de los requisitos de trabajo le ponen no mayor de 30 años o no mayor de 25 años y con 10 años de experiencia. Entonces la lógica, el sentido común no funciona. Y qué bueno saber este punto de vista de un catedrático y que alguien tiene experiencia en contrataciones, que lo que quieren ver, ojalá que así sea siempre y en todos los casos, ¿verdad? Que lo que quieren ver es el deseo y la actitud de la persona, que diga, bueno, yo no tengo los 5 años, pero ¿sabe qué? Estoy seguro que lo puedo hacer mejor que uno de 10 años de experiencia. O sea, le quieren ganar el valor a usted. No se desanime cuando vea el periódico y diga que tiene que tener 10, 5 años de experiencia y usted no tiene ni uno. Lo más importante que van a ver en usted es su actitud, su deseo, su ánimo de hacer las cosas. Vamos a seguir hablando de este tema tan importante. No nos cambie, que vamos ahorita mismo a una pausa comercial. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo. Hagamos juntos la diferencia. Más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional, la industria textil maquiladora, estratégica para el desarrollo de Honduras, está donde está gracias a su gente, gente emprendedora, dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras. Esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que permite generar más de 100.000 empleos directos y 500.000 de empleos indirectos. Asociación Hondureña de Maquiladores, impulsando el desarrollo del país. Mami, ya me voy. Todo va a estar bien, no te preocupes. Voy a tener una vida mejor.
Las falsas promesas destruyen tu vida. Muchos son esclavizados, vendidos por sexo, secuestrados para extraer sus órganos vitales. Denuncia al 911 a quien te haga ofertas sospechosas. Un mensaje del programa de apoyo contra la trata, la CICES, Samaritan Sports y este medio de comunicación. Deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo. Hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella. Bien, continuamos hablando con ustedes de este tema tan importante, de que estamos a tiempo de superar los retos que la vida nos depara y ser agradecidos, porque el ser agradecidos nos va a abrir puertas. Y hablar de este tema me encanta con estos jóvenes llenos de vida, llenos de ilusiones, de sueños, de metas, de anhelos, ¿verdad? Qué mejor que hablar con ellos, que representan a todos los jóvenes de esta ciudad y de este país de Honduras. Hay un capítulo en la Biblia que a mí me llama mucho la atención. Cuando hablamos de la gratitud, es impactante. Yo le invito a que lo lea porque es una extraordinaria enseñanza de gratitud. Además, tenemos varias enseñanzas en ese capítulo 17 de Lucas, cuando Jesús sanó a los 10 leprosos y solo uno regresó a dar gracias. ¿Qué podemos aprender o qué podemos aportar de esta historia? Así de fácil y así de corta. Jesús les dijo a ellos, lo que les dijo para que fueran sanos es que tenían que presentarse a los sacerdotes. Cuando iban en el camino, ellos fueron sanos. Y me imagino que saltaban de la alegría porque nada más y nada menos que de lepra, ¿verdad? Imagínense que en aquel momento los leprosos estaban completamente aislados y marginados de toda la gente sana. Y de todos esos 10 leprosos, solamente uno corrió a darle gracias a Jesús. ¿Qué podemos aprender de esta reflexión bíblica, Rosa Miriam? Vamos a escuchar a Rosa Miriam y luego a Quintín Antonio. Bueno, el solo hecho de estar vivos y respirar, tenemos que agradecer por eso. El solo hecho de que tenemos salud, tenemos que agradecer por eso. La verdad que el ser agradecido es muy importante porque puede causar una felicidad, ¿verdad? Ser feliz a la persona. Nosotros en la carrera de administración turística tenemos una clase que se llama servicio al cliente. Ajá. Entonces es una carrera muy interesante porque nosotros atendemos al cliente, le proveemos el producto y el cliente nos devuelve con un gracias, muy amable, o muchas gracias, qué amable. Entonces eso nos hace sentir bien a nosotros, pero también es el tipo de atención que también le damos que causa ese agradecimiento de parte del cliente. Y hay personas que van a un lugar y todo y ya salen, o sea, ya tienen su producto, ya estuvo, ya, sin nada que agradecer. Y no solo en la Biblia también habla, sino que eso se inculca también en la familia. Así es. O sea, en la familia que uno está, uno tiene que tener los valores morales y agradecer en todo tiempo. Le abren la puerta, los caballeros le abren la puerta a uno y agradecer. Así es, no perder, ¿verdad? Así es, no perder ese bello gesto, detalle y valor de la gratitud. Quintín Antonio. Bueno, la gratitud, creo que para todo ser humano debe pasar de ser simplemente una deuda moral a ser realmente una expresión llena de sentimientos de gracias, de verdad. Sea sí. Como sea, no solo en el ámbito social de gracias por tal cosa. O sea, realmente si nos ponemos a pensar, nadie aquí en este mundo vino, o sea, solo para como decir, no, yo me siento y que me sirvan. Realmente tenemos que dar gracias y tan sencillo como cuando tu mamá te prepara el desayuno, gracias mami por hacerme un desayuno. Así es. O tan sencillo como si en la calle alguien te hace una labor, gracias de verdad, gracias. Sí. Pero llenarlo, como les digo, no solo por una deuda moral, solo de que van a decir gracias, sino que realmente que vaya detrás de un sentimiento de gratitud. También en el aspecto del cristianismo, la gratitud es el fundamento y prácticamente el núcleo del cristianismo. Gracias por un nuevo día, gracias porque estoy respirando. ¿Cuánta gente hoy no se levantó? ¿Cuánta gente este día, bueno, no, Dios no lo quiera, cuánta gente, o sea, no va a terminar el día? Y nosotros, gracias a Dios, estamos vivos, gracias a Dios, hoy tuvimos una nueva oportunidad. Ese es el sentimiento de gratitud que realmente tiene que ir lleno de emociones, pues, El decir gracias tiene que ser una palabra en todos los jóvenes y todas las personas del diario vivir, así como el buenos días, buenas noches, decir gracias en todo tiempo. Así es, y es importante
renovarnos cada mañana y, como dicen ustedes muy bien, el decir muchas gracias, que no sea solo el decirlo del diente al labio, ¿verdad?, sino que nazca del corazón, que se sienta que estamos verdaderamente agradecidos. Uno sabe cuando alguien le dice gracias con un tono de voz, porque uno habla con sus gestos. Yo soy muy expresiva y me cuesta no serlo, pero cuando yo estoy alegre y digo gracias, mil gracias, y a Dios le digo infinita gracias por la vida, porque estoy viva, porque puedo caminar, puedo ver, puedo escuchar. Son regalos que no tienen precio, y cada mañana tenemos que ser agradecidos con Dios. Vean algo interesante de este capítulo 17 de Lucas, que los mando a leer a todos, cuando Jesús sanó estos 10 leprosos. Aprendemos dos cosas vitales. Número uno, que ellos, los leprosos, fueron obedientes, porque les dijo Jesús que tenían que presentarse a los sacerdotes para ser sanos. Pero era una, como una manera, yo creo, de probar su obediencia. Y ellos, los 10, iban a presentarse al sacerdote. Iban con fe, iban con certeza, iban con seguridad. Así tiene que ir usted y así tengo que ir yo, con esa fe, con esa certeza, que nos vamos a presentar a nuestro Padre y vamos a recibir lo que Él nos, ¿verdad?, lo que necesitamos de Él, cuando vamos con una actitud de obediencia. ¿Qué pasó con estos 10 leprosos? Sí fueron obedientes los 10, porque los 10 iban directo a presentarse al sacerdote, porque los 10 querían recibir el regalo de la sanidad de esa lepra, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando la recibieron? Solo llegó uno. ¿Qué significa? Que de los 10 solo uno fue agradecido. Pero hay un tercer elemento. Entonces quiere decir, Quintín Antonio y Rosa Miriam, que a Dios le interesa que nosotros seamos agradecidos. Porque si a Dios no le interesara, no se hubiera tomado la molestia al Señor Jesús en preguntarle, ¿y dónde están nosotros 9? No hubiera, él no hubiese preguntado, no se hubiese perdido ese tiempo. Significa que a Dios sí le agrada, le gusta que seamos agradecidos. ¿Ustedes así lo entienden? Claro, si lo miramos desde el punto de vista humano, otra vez quiero hacer énfasis en eso, que lo veamos con cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando tu papá, sea como sea, tu papá aquí terrenal, tu papi viene y te da 10 lempiras, 20 lempiras. O sea, sí es tu papá, tiene obligaciones, pero gracias, papi, por dármelo. Claro. Igual es nuestro Padre Celestial. Así sí, es. O sea, yo me imagino, o sea, a Dios como nuestro Padre, entonces viene, ok, voy a levantar a mi hijo, hoy lo levanto, hoy tengo buenas intenciones para ti, te voy a poner, mira, te pongo este propósito en tu vida hoy, te pongo esta oportunidad hoy, ok, y nos va guiando en el camino. Y nosotros, ¿y qué tal si solo vamos como, mira, me lo gané yo, o esto, yo me la hice esta oportunidad, este trabajo, por mi esfuerzo, y no damos gracias por nada? O sea, si nos ponemos a ver en ese punto de vista, Dios dice como, bueno, pero yo te puse eso, claro, pero yo soy tu papá. Es como si no volteáramos a ver a nuestro papá, como si nuestro papá, gracias papá porque me hiciste y ya. Y no es así, tenemos que tener una conexión diaria, como decimos, desde la mañana, gracias porque hoy abrí los ojos, gracias porque estoy respirando, gracias porque no amanecí en un hospital, gracias porque no amanecí hoy enfermo. O sea, es la gratitud. Y realmente saber de que cada día es un milagro, pues cada día estamos vivos porque Dios así lo quiere. Simplemente porque Dios así lo quiere. Qué bello, me encanta. No es obligación de Dios que estemos vivos hoy. No es obligación de Dios que usted y yo estemos sanos. No es obligación de Dios que usted y yo tengamos una familia. Él lo hace con amor, lo hizo con amor. Entonces me encanta ese punto. O sea, el ser agradecidos con Dios desde que usted abre sus ojos. Gracias, Padre, por este nuevo día, por un día de bendición. Usted mismo declare que va a ser un día de bendición. Cancele más bien los malos pensamientos de que me levanté con el pie izquierdo. Cancélelo. Este va a ser un gran día en el nombre de Jesús. Declaro que los cielos se abren y camino bajo cielos abiertos. Y Dios va a hacer milagros sobrenaturales en su vida. Rosa Miriam, ¿quieres aportar algo respecto a esto? Sí, la verdad que siempre hay que ser agradecido, o sea, sea lo que sea, la circunstancia que estemos pasando, el problema que estemos pasando, ser agradecido y tomar todo con buena actitud para poder seguir adelante. O sea que aquí podemos hacer una conexión entre el tema que acabamos de abordar, que es la actitud, y con la gratitud. Así y si juntamos las dos cosas, la actitud y la gratitud, o sea, yo aseguro
que van a tener un día espectacular. O sea, funciona si me levanto, al mismo tiempo. Exactamente. Sí. Si me levanto y digo, no, hoy va a ser un buen día, porque va a ser malo. Ajá, si no estoy diciendo que va a ser un buen día. Eso depende cómo nos levantemos también. El ser agradecidos y con una buena actitud, una actitud positiva de que sí, hoy sí, hoy sí lo voy a hacer, hoy sí voy a enfrentar los retos, voy a llegar a mi sueño, voy a cumplir mi sueño. Sí. Entonces, con ese ánimo es que nos tenemos que levantar todos los hondureños, todas las personas. Así es. Claro que sí, me encanta. Y de verdad que esperamos seguir hablando de este tema más adelante. Muchísimas gracias, Rosa Miriam. Nada, gracias, Quintín. Gracias. Porque ha sido un bellísimo tema. Así, yo estoy segura que hemos transmitido, ¿verdad?, ese sentimiento de que necesitamos levantarnos, animarnos. A todos ustedes, estimados televidentes, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos cada lunes, cada sábado. Que Dios los bendiga. Deseo sinceramente que sean bendecidos en todo lo que hagan, prosperados en todos sus caminos. Que Dios les guarde, que tengan una feliz noche. Bendiciones. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo. Hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos. Esta es nuestra tierra bella. No importa si tú has fracasado, si no te han salido las cosas como querías. Sigue, que nada te detenga, Honduras te necesita, vamos, deja tu huella. Deja, deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. Mira, mira siempre adelante, con mucho optimismo, Honduras lo necesita. Catrachos, juntos lo lograremos, juntos avanzaremos, por nuestro Honduras bella. Oh, oh. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella.